Bienvenido a un nuevo capítulo del podcast de Simplex. Hoy día tenemos un invitado súper especial, Gert Findel, fundador de Acid Labs. Por favor, Gert, preséntate para que nuestra audiencia te pueda conocer. Muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí y por la oportunidad de contarles un poco de mí y de Acid Labs. Bueno, como dice bien Cristian, soy otro emprendedor tecnológico oriundo de La Serena. Somos compatriotas coterráneos. Yo hoy día creo que si es que la gente que me conoce más por ser un emprendedor metido en temas de retail, principalmente en temas de e-commerce. Acid Labs es una empresa que hoy día ya tiene cierto nombre, en Chile en particular. Somos más de 700 personas con clientes corporativos de renombre y también muchas marcas que ustedes probablemente traen puestas o usan a diario. No voy a decir nombres en específico. Y nada, hoy día a cargo de la gerencia general de Acid Labs, haciendo crecer esta empresa fuera de Chile, en México y en Estados Unidos. Buenísimo, Gert. Cuéntanos un poco, Gert, cómo fue tu entrada al mundo tecnológico. ¿Qué fue lo que te empezó a llamar la atención? ¿En qué etapa de la vida te vinculaste a esto? Yo tuve un giro grande desde, te diría, los 16 años hasta que entré a la universidad. Cambié de opinión muy rápido. Hasta los 16 yo quería ser médico porque encontraba que era entretenido, difícil, era como lo que la gente inteligente hacía. Entonces era como un sesgo de que nunca racionalicé por qué. Después me di cuenta que en verdad yo me podría describir a mí mismo como un solucionador de problemas serial. Desde puzzle hasta problemas de negocio. Me gustan los problemas. Hasta sea algo psicológico, una conversación. Cuando entré a la universidad y decidí, antes de entrar a la medicina, por suerte, decidir, no, yo quiero dedicarme a los negocios porque, nada, tengo familia que se dedica a los negocios y creo que esa es la forma de donde uno se puede sentir más libre. Entonces estaba tratando de mezclar, solucionar problemas con libertad. Entré a la universidad, dije, voy a estudiar ingeniería. ¿En qué? No sé, quizás mecánica, eléctrica. Tuve la suerte de que entré a una universidad donde el primer año me pusieron un ramo de computación que básicamente es traducir una set de instrucciones a un lenguaje estructurado y dije, así es como funciona mi cabeza. Y dije que ahí va a estar mi vocación porque puedo traducir lo que estoy pensando, una persona muy introvertida, entonces no lo decía, a un set de instrucciones claro y puedo transformar en realidad, en resolver estos problemas en algo que de verdad puedo ver y modificar. Ahí yo supe que me iba a dedicar a esta cuestión desde los 17, cuando entré a la universidad. Y de ahí para adelante fue fácil. Fue como, ok, ¿cómo puedo hacer esto de forma más exigente? Me puse a trabajar para la empresa de un profesor, que hacíamos juegos para los celulares. Dijo, quiero resolver otro tipo de problemas, problemas de verdad de algunos clientes. Y trabajé para la consultora de otro profesor y después abrí Acid Labs cuando tenía 21 y todavía no paró. Buenísimo. Han pasado 17 años. Felicitaciones por ese camino. Hay un fenómeno, Gert, que está pasando y he visto varias generaciones de hype tecnológico en su momento, en las capas de blockchain, el desarrollo mobile, lo hablábamos un poco. Y hoy día el fenómeno de la inteligencia artificial generativa, porque la AI viene hace harto tiempo, está como revolucionando un poco el mercado. Y ese es un poco el propósito de este podcast, hablar de estas cosas. Si bien no hay una opinión experta en todo, porque es algo que está todavía en proceso, nos gustaría como conocer tu percepción. ¿Qué estás viendo con esta cabeza que ya ha evaluado muchas formas de resolver problemas? ¿Cómo este elemento viene a jugar este juego? A ver, poniéndome otros sombreros, en el pasado, entre medio de Acid Labs, además de eso me he metido, bueno, propio de un consultor, he estado mirando problemas de minería, problemas de esto, de una cosa y otra, entonces desde la industria, y he visto muchas tendencias tecnológicas. Ya tuve la conversación de que todos querían tener una aplicación móvil, estuve en la conversación de que todos querían tener una página responsive. Lo de AI viene hace un tiempo más. Ahora lo de lo generativo es diferente. Yo creo que es otra cosa. No es tanto solo una tecnología, sino que de verdad un Big Bang, un cambio importante que se va a traducir
en cómo hacemos las cosas. O sea, se va a traducir en performance, en productividad, en cómo atacamos los problemas. O sea, básicamente es la diferencia. Para hacer un parangón, es como cuando teníamos que buscar la referencia de una cita o algún hito histórico en detalle en tres libros, y no me acuerdo en qué libro estaba, y ahora lo pongo en Google y me demoro un segundo. Bueno, ese salto de productividad de 2 horas a 1 segundo se va a transformar a otras áreas de la industria o de las tareas propias de la gente, en investigación de mercado de 3 días a 1 hora, en, no sé, preparación de información estructurada o de diseño de reportería de 1 semana, un par de horas, contabilidad, de temas tributarios, temas legales. O sea, el scope es gigante. ¿Por qué? Es un tema técnico, pero yo creo que esto sí va a ser diferente, va a ser un Big Bang. No es como mobile, que lo veo que si bien era importante, fue incremental, y esto es exponencial. Perfecto, y en esa línea hay un montón de líderes de negocio, gerentes que están viendo este fenómeno, que ya el año pasado o hacia el antepasado, cuando llegó ChatGPT o lo que estaba pasando por detrás, empezaron a ver que la velocidad de adopción era bastante rápida, acelerada. O sea, se está evangelizando una forma distinta de hacer las cosas, el consumidor está cambiando. ¿Qué recomendación le daríais a un tomador de decisiones, alguien que está dentro del negocio, que muchos de ellos ya tienen el lineamiento, implementen AI en alguna vertical? ¿Qué tipo de recomendación le daría a ese tomador de decisión? Entender bien las razones de por qué. O sea, esto es como todos los otros trends. A todos también antes le dijeron, anda a comprar una aplicación móvil. Y para algunos hizo sentido y para otros no. Y la inversión que hicieron en aplicaciones móviles la tuvieron literalmente que botar a la basura. Eso no está mal. Si tu intención era aprender mobile, y si tu intención es aprender, entonces tienes que definir un presupuesto para aprender, y eso yo creo que es la racionalización que hay que hacer ahora, porque esto viene muy rápido. Entonces, si es para aprender, bueno, define un presupuesto de aprendizaje, gástalo. Si lo quieres aplicar en el negocio, y es para entender cómo puede afectar el negocio, define un presupuesto, y que sea con ese objetivo medir bien la atracción en el negocio. Si es que lo quieres hacer por la gente, está bien, pero yo creo que hay que racionalizar un poco más y evitar en los próximos hypes. Esto no solamente para este hype, pero para todas las próximas trends y tendencias, entender por qué uno está comprando este trend, por qué estás comprando esta tendencia. No hacerlo porque sí. Y eso es lo otro, es más importante. Y con los proveedores es súper transparente, es decir, lo estoy haciendo para probar, lo estoy haciendo para aprender. Está perfecto. Eso yo creo que es cómo racionalizar el proceso. Ahora, si me preguntaran a mí en particular, háganlo en algo que tenga sentido, metan en función con la cultura también de la empresa, que se alinee con los valores. O sea, si es que una empresa va a tener su diferenciación en base a costo, meterlo a mirar costo. O sea, en general, esas empresas tienen muchos datos. Esa es la fuente esencial para estos modelos. Si es una empresa muy fuerte donde tu, no sé, dependencias están desde el lado de acciones humanas que son muy propensas a error, bueno, mételo ahí. O sea, en un lugar donde se haga una diferencia, donde el riesgo es simplemente descontinuarlo, pero eso sería mi recomendación de por dónde partir. Perfecto. Y si nos vamos un poquito más a la tecnología en sí, Miguel, ¿qué sientes de estos últimos, pueden ser meses, semanas, porque esto va muy rápido? ¿Qué es lo último que te está volando a la cabeza de lo que estás viendo? O sea, desde que sale un ChatGPT o como lo quieras describir, ¿hacia dónde crees que esta tecnología o la aplicabilidad o la usabilidad que esté jugando ahora te esté volando la cabeza o te tenga inquieto? ¿Hay algún área en particular? Mira, la verdad es que no le dedico tantas horas como me gustaría, entonces no sabría al día de hoy, si es que probablemente muchas cosas que han pasado por al lado mío y no le he tomado la importancia. Yo, mi primer curso de inteligencia artificial literalmente lo hice cuando tenía 24 años, entonces hacer el entendimiento de la matemática por detrás, estudié computación, entonces también siempre relaciono la aplicación de negocio, lo que se está vendiendo y lo que hay detrás. Entonces, incluso ChatGPT con los modelos de Natural Language Processing, eso viene desde hace 10 años,
Lo que pasa es que lo han hecho mucho mejor y agregaron cosas, entonces todavía lo veo como cosas, como incrementales. Son cosas incrementales, brutales. Pero nada que sea como antes era cero y hoy día es uno, from zero to one. Así, groundbreaking, big bang, radical. Las cosas que donde yo quizás estoy menos instruido y he visto y me han encantado son cosas relacionadas con la AI generativa para temas de imágenes. O sea, Midjourney, cuando salió al principio ya lo encontré genial. Después verlo en video lo encontré increíble, todas estas cosas de los deepfakes, ya todo bien. Pero hasta ahí era como que uno se lo imaginaba por las películas de ciencia ficción del pasado. Ahora, a nivel computacional encontré algo muy, muy genial que se abstrae, y esto es lo que encuentro genial de esto, que se abstrae de los contextos y qué sé yo, y le puedes pasar imágenes. Y sirve, es una aplicación de AI que sirve básicamente para distinguir esto es una cosa y esto es otra cosa, nada más. Eso es lo que hace, pero le puedes pasar de lo que sea, le puedes pasar desde tierra, de diferente, y te dice esta es tierra de un tipo y esta es tierra de otro tipo, le puedes pasar esto y te dice, sí, junto es una cosa, pero al mismo tiempo esto es la pata del lente, esto es el vidrio del lente, sabe perfectamente qué es qué y que esto que va aquí, si bien no tiene una forma regular, es una sola cosa. Sirve para segmentar o clusterizar. Eso lo encontré como wow, y qué tanto lo puedo meter más al detalle, o qué tanto lo puedo echar, qué tanto puedo hacer zoom in y que me dé más detalles de qué está compuesto esta unidad. Y eso lo encontré dinámico y aprende solo. Brutal, brutal. Y rápido. Y además de eso, performante. Porque cuando yo aprendí AI, cada modelo y cada corrida se demoraba un rato en detectar lo que sea. Y haciendo un poquito de ciencia ficción. Lo hemos conversado con otros invitados del podcast. ¿Cómo crees que, porque lo hablaste en algún grado, cómo crees que esto va a cambiar la forma de trabajar? Como que sí, y haciendo un poquito como de recapitulación, cuando antes éramos músculos, o sea, se pagaba por la capacidad kinésica de las personas, después llegó la revolución industrial, hasta que llega hoy día a las capacidades cognitivas detrás de un computador haciendo, análisis más profundo, generando insight. ¿Hacia dónde va a evolucionar esto? ¿Vamos a llegar a lo espiritual en un momento? ¿Va a tener valor en lo humano sobre el AI en sí? ¿Qué percepción tienes? Como si es que hay que apostar algo, ¿cuál va a ser la próxima generación? ¿Cómo va a cambiar el trabajo? O sea, claro, depende si te quieres ir... Y eso es loro, ya... Lo que yo antes creía que iba a ser en 100 años, quizás ya no son 100 años, quizás son 20. Entonces, no quiero comprometerme con un número de años fijo, pero sí creo que pasamos, claro, de usar nuestras manos y nuestros músculos a ponerle una palanca a esto, ¿verdad? Es decir, ahora ya no vamos a mover la tierra con las manos, vamos a usar una pala. Y tu productividad subió. Bien. Después dijimos, no, hay una tarea que es totalmente diferente a la del músculo, que es la tarea del conocimiento. La industria del conocimiento es el business consulting, entender de esto, ser especialista en... que algunas son basadas en saber y aplicar, y otras cosas son más relacionadas con pensar, deducir y qué sé yo. Agrégale la pala, agrégale la herramienta, esto nos va a acelerar y eso lo veo corto plazo. Corto plazo, el especialista en taxes va a tener esto, te va a hacer una asesoría de taxes en 5 minutos y te puede dar una cantidad de valor brutal. Entonces, ese ya va a ser el Ferrari, salirte de la bicicleta al Ferrari para hacer conocimiento. ¿Qué es lo que sigue? ¿Es efectivamente terminar de reemplazar totalmente a la gente? Y ahí, lo malo está que esta historia, esta película ya la escribieron y hay un Elon Musk, creo, y otros tantos describen el mundo del futuro donde vamos de que y hace contexto con lo que estamos haciendo en Chile por otras razones, pero él ya dice el día de mañana los gobiernos se van a tener que poner de acuerdo y pagar un universal income para que la gente disfrute de su ocio y no muera de hambre y mantenga y haga cosas que la hagan feliz y todo bien, porque la economía se va a mantener por sí sola. Quizás van a ser pocas personas, pero no quiero pensar en algo tan evolucionado como la Matrix que orqueste todo, porque si eres parte y contraparte de todo, entonces como que los sistemas se quiebran también, no sé. Hay algunas cosas que no le he dado tanta vuelta,
pero ese es el camino que ya más o menos dijo Elon Musk. ¿Cuánto nos vamos a demorar en llegar ahí? Esa yo creo que es más la pregunta. Pero si es que vamos a llegar, o lo otro es que se revalorice totalmente ya mover tierra. Con la pala, una mejor pala, pero... No, pero es un tremendo punto. ¿Se va a revalorizar o no? Los servicios, la atención, estar en conjunto. O sea, quizás lo que va a valer, estoy ahí para darte un abrazo. Sí, o sea, y si te das cuenta, hoy día... Va a ser un servicio valorado, pagado. Justamente cuando esta conversación tiene un valor en sí, porque no es algo lineal, no es algo operativo, es algo de interpretación, es experiencia. Hay un contexto histórico en tu cabeza, en la mía, como queremos llevar a cabo algo quizás nuevo, pero yo creo que está muy en riesgo lo operacional, ¿sabes? Lo que ya está con un ABC, lo que en algún momento llegó a digitalizar el Excel cuando la gente hacía la cosa en papel. Lo disruptivo, dices tú. Exactamente. Eso yo creo que es un momento de atender una evolución en la forma de cómo vamos a tomar decisiones, cuánto va a ser el desgaste cognitivo real, porque una persona va a poder hacer mucho al final. Entonces, antiguamente, no sé, querías contratar una agencia y la capacidad de producción era finita de acuerdo a la capacidad de personas que tenías. Lo mismo pasaba en la construcción. ¿Qué pasa con esa gente cuando ya un conductor no tiene que manejar un vehículo? Cuando una casa se imprime en 3D, cuando ya el productor... Claro, todavía necesitas al operador de la máquina por un tema de compliance, ¿ah? Yo creo que tenga que haber una persona, un tema de que tiene que haber alguien responsable legalmente bajo los marcos de la ley, que son normas que nosotros nos pusimos. Ahora, si es que además, imagínate, más ciencia ficción, ahora imagínate que las leyes óptimas para el ser humano no son las que nosotros hayamos decidido, sino que las máquinas nos digan, mira, yo creo que en verdad de esto sí te tienes que ser responsable y de esto no. ¿Qué tan diferentes serían las leyes hoy día y en el futuro? Acuérdate que las leyes antes también eran diferentes, o sea, antes habían consecuencias más duras de las que hoy día. Lo de la ley babilónica y hasta lo que se vio en Singapur en sus comienzos. Justamente, y esto... Y al final la ley se construye para evitar lo que estaba imaginando, exactamente, el dejarla obsoleta. Entonces, yo creo que esto que dices tú de cómo van a ser los próximos 20, 30, pero los próximos 5, también traen cosas. O sea, está claro. Esto está pasando y cuando le llega a un usuario final que adopta algo sin fricción más rápido que TikTok, o sea, hay algo, o sea, que se está haciendo bien. O sea, definitivamente. Efectivamente, esto es una tecnología que se disponibiliza para la sociedad. ¿Sí? Ahora, yo creo que todavía, no sé si es que lo que se hizo estas últimas 2-3 semanas, pero las cosas que de verdad han sido masivas, ChatGPT y qué sé yo, yo todavía veo que podemos vivir en un mundo donde todos adoptan ChatGPT y el mundo completo se acomoda a usar ChatGPT y ahora somos mucho más productivos desde en todo. Y aún así, todos somos necesarios. ¿Qué es lo que pasa después? Es lo que me preocupa. Es cuando, ¿sabes qué? Ya no hay más trabajo necesario de, voy a decir cualquier cosa, ingenieros en computación, abogados, tributaristas. No, se acabó el trabajo. Ya se hace solo. Ahora sobran todos. Dedíquense a ir a la playa o busquen otro trabajo. O dedíquense, no sé, a la búsqueda de lo espiritual. No, justamente. O sea, algo de eso. Ese es el quiebre que le tengo miedo. O sea, y va a pasar. En algún grado no podemos ser extremistas, pero ya pasó en el pasado y va a seguir pasando. O sea, el mundo evoluciona y va finalmente sacrificando para poder crecer. Es parte natural de cualquier tipo de evolución. Yo creo que es una tremenda oportunidad, quizás para la gente que hoy día, como bien lo viste tú, que está ahí en una etapa súper importante de tu vida, dijiste, porque puede que nunca hubiésemos tenido esta conversación. Si hubiese dicho, voy a ser médico de este tipo, me voy a resolver problemas quirúrgicos de algún tipo, que también son lógicos. Tiene mucha matemática, mucha ciencia, también la medicina. Pero hoy día hay jóvenes entrando a carreras que van a quedar obsoletas. Que hoy día tengo teniendo una deuda para quedar obsoletas. Entonces, ¿qué cosas no van a quedar? Y ahí es otra pregunta. Yo no soy el que dije en la entrevista, pero ¿hay cosas que no van a quedar en obsoletas? Hay que mirarla. El fútbol. ¿Tiene reemplazo? Voy a decir, para decir un ejemplo chileno, voy a decir Alexis Sánchez, pero...
se me ocurren otras figuras más llamativas que mueven masas como loco. Justamente. Hay punto, hay una oportunidad. Vamos a mirar. De hecho, la última pregunta que, va dirigida a una audiencia mucho más ligada al emprendimiento. Tú eres emprendedor, eres empresario, fuiste profesor, has estado de la mano de muchas personas que han querido aprender. Muchas veces los que quieren partir están ajenos a estas conversaciones y nos gusta darle un espacio a personas que hayan transitado ese camino para que den algún tipo de recomendación. Puede ser una persona joven, puede ser una persona que está en su último ciclo laboral. ¿Qué consejo desde tu experiencia te gustaría compartir con esa persona? Parecido a lo que dije también de los compradores que están en general en los temas de innovación, los nuevos emprendedores tienen que, o lo que a mí me gustaría ver, es que tengan como más claro el por qué hacen las cosas. Y no como, porque hay dos versiones de esta pregunta. Una por el propósito de que quiero cambiar en el mundo, todo bien. El otro es que quiero para mí. Quiero un negocio de lifestyle, quiero trabajar menos, quiero trabajar más, quiero trabajar con un equipo que yo elija. Son todas respuestas súper válidas, pero te ayudan a encontrar tu camino y la felicidad de mejor manera. Hay gente que lo hace por plata, también súper válido, pero es más fácil si es que uno lo dice, lo declara. No hay como que decírselo a todo el mundo, pero decírselo a uno mismo. Y eso alinea muchas conversaciones. Yo he sido, además de emprendedor, he apoyado a varios emprendedores, he sido inversionista, ángel, mentor, profesor. Estoy en ayuda a formar un gremio de empresarios de la industria de TI. Después soy miembro de Endeavor, que es otra asociación de emprendedores. O sea, tengo mucho contacto con otros emprendedores. Me ha tocado ponerme muchos sombreros, desde que me ayuden a yo ayudar. Y yo creo que a veces uno hace las cosas porque... Y se sube a un bote, se sube a un barco y de repente está perdido el por qué estoy haciendo esto. Bueno, racionalizarlo. Como todas las cosas. O sea, yo creo que es bueno ponerse un porqué, tener metas. Quizás doy demasiado cuadrado, pero ¿por qué meta y después un plan? Y proceso y ya, no, eso ya muy alemán, pero no. Pero partir por el porqué. Yo creo que ese es mi consejo. El qué, cualquier cosa que se alinee con su porqué. Sí, el consejo que diste, a lo menos a mí me hace mucho sentido. Por lo menos yo lo he conversado con muchos amigos que muchas veces me dicen, oye, tengo la idea del millón de oro, perfecto, lo encuentro maravilloso y ojalá que así sea, pero mi recomendación siempre en base a eso va de la mano con decir, ¿sabes cómo quieres vivir? Es como la primera pregunta, porque puedes ser esclavo de algo súper ajeno, porque sí, quiero vivir en la playa con un computador. Eso lo leí, creo que lo he escuchado 7 de 10 veces, claro. de cada 10 veces. Digo, pero me estáis diciendo que voy a tener un restaurante o vaya a tener un negocio logístico, o sea, vaya a tener materia prima. De partida tienes que estar ahí para que mover la caja, para hacer que el proceso pase. Si alguien se corta la mano, entonces pasan 10.000 otras variables que finalmente te hacen vivir una vida quizás ajena y puede ser mucho más simple el modelo. No construir un unicornio. No, pero también tiene otras implicancias. O sea, construir un unicornio quizás sí lo puedes hacer desde la playa, pero ojo, necesitas inversores. Los inversores van a estar corriendo detrás de ti que quieren un retorno sobre su inversión. Va a ser estresante en otros niveles, desde la playa, pero vas a tener al inversor aquí en la oreja. Necesito que esto se pague, necesito que crezca rápido, entonces necesito que salgas a levantar plata de nuevo. Y cumplir milestones, y si no se te puede atrasar mucho. Ahora, otros tipos de negocios no necesitan eso, y hay que elegir el camino y se tiene que alinear con lo que uno quiere para uno. Sí, y eso creo que compartimos mucho la filosofía, porque ustedes también se levantaron como bootstrapping al final. 100%. Es una lección súper importante. Nosotros también en algún momento lo miramos y dijimos, a tasa sostenida, pero disfrutando el camino. Porque al final, si no te vuelves a ser empleado, mágicamente, quizás de otro lineamiento, de alguna manera, o por un ciclo. No, sí, o sea, yo no tengo problemas con ser empleado de mi propia empresa y responderle a una estructura más grande. Si es que, pero sí el tema de los ritmos que obligan ciertos tipos de negocio. O sea, el unicornio en general son cosas más B2C, que son rápidas, son del trend que está ahora, es con muchos competidores porque hay mucha plata en ese trend de ahora. Entonces, no sé, mira los típicos, los
los corner shops peleando con los Rappi. Si yo levanto más plata que tú, el otro levanta más plata, de verdad estoy en un problema porque hay que entrar en Perú, hay que entrar en Colombia mañana. Porque si no va a entrar el de al lado y el tipo tiene más plata que tú, entonces tenés que levantar más plata y tenés que ir a Perú mañana. Sí. Chuta, los ritmos son diferentes. Cuando estáis, hay otras jugadas diferentes. Voy a ser un jugador de nicho, en este, jugar más tranquilo. Ventaja y desventaja. Uno elige qué juego quiere jugar. No, maravilloso. Oye, te quiero agradecer por tu buena disposición, por una conversa súper sincera. De hecho, contribuye mucho a lo que queremos buscar como podcast. Así que muchas gracias por la conversación. Al final del podcast nosotros hemos entregado un pequeño regalito, que es una botella para que te hidrates ahí en tus sesiones de básquet, para que lo lleves contigo. Vale, muchas gracias. Así que muchas gracias, Ger. Muchas gracias por haber sintonizado el capítulo de hoy. No se olviden de suscribir al canal. Háganos llegar sus consultas a wearsimplex.com y estamos súper expectantes de conocer a los próximos invitados.